Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están participando el día de hoy en esta maratón de un tema tan importante como lo es todos los aspectos de observancia que tienen que ver con los tributos y las tasas impositivas a las cuales pues estamos, tanto las organizaciones, podríamos decir formales como las cooperativas, en cada uno de los países. Al final de cuentas, pues estamos hablando de algo que es necesario, que genera desarrollo, y pues hay varios dichos al respecto de los temas impositivos. Por ejemplo, como dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y existen varias anécdotas con respecto de los temas de impuestos y aspectos tributarios y por qué es tan importante conocerlos. En la historia de Estados Unidos, con Al Capone, me parece que fue uno de los mafiosos más famosos en épocas pasadas, pues a él no le lograron nunca demostrar nada en Estados Unidos de los temas que hacían con los malhechores, sino que los agarraron porque en la ciudad instalaron una serie de lavanderías. Y IRS, que es la entidad que se encarga de los tributos en Estados Unidos, al rastrear las actividades que tenían y cómo no estaban realmente detallando los supuestos ingresos que tenían, fue donde lo pudieron apresar y sacarlo de circulación para que no siguiera con sus fechorías. Entonces es un tema muy importante, ¿verdad? Claro que nosotros no somos Al Capone ni nada similar, pero realmente, como hablamos en la primera reunión de esta maratón tan importante, las cooperativas tienen derechos, pero también tienen obligaciones que es muy importante cumplir para el desarrollo de nuestros países, ¿verdad? A lo largo de estos 3 días se han ido tocando temas bastante, bastante sustanciales para conocerlos y realmente acatarlos y poder ser cooperativas no solo establecidas de una manera correcta y administrativamente bien organizadas, sino que también sea un movimiento cooperativo de prestigio que genera y que aporta al desarrollo del país gracias a las actividades que hace. Mi nombre es Manuel Contreras de NCB Aclusa. Estamos muy contentos de estar llegando a este último día con este tema tan importante como mencionábamos. Y les exhortamos a que sigan conociendo y que sigan ampliando cada vez más sus conocimientos y experiencia, sobre todo con esta nueva ley general que tienen en Perú, ¿verdad? La nueva ley de cooperativas, y que sobre todo pues los otros temas que se han desarrollado a través de los días, pues realmente sean acatados y puestos en práctica en el quehacer de las obligaciones tributarias, los regímenes tributarios, y pues sobre todo con la reevaluación del activo fijo, que son los temas que se van a ver el día de hoy, que es algo muy importante a tomar en cuenta porque prácticamente varía cómo venimos nosotros reconociendo un valor histórico y en libros de ciertos activos de la cooperativa que definitivamente nos van a provocar que haya un reajuste en la tasa impositiva que hasta ahora se viene pagando de alguno de los bienes, ya sean inmuebles o muebles, ¿verdad? Entonces, ha sido para nosotros un gusto poder compartir todos estos temas y el expertise que Yolanda Cuello tiene en este ámbito como experta en temas tributarios, ¿verdad? Como organización y a lo largo de estos más de 100 años que hemos venido trabajando, creemos en ese empoderamiento que se le da a las personas cuando son miembros de una cooperativa, al ser capaces con el trabajo asociativo y cooperativo de poder sacar adelante un proyecto y de generarle bienestar a sus familias y a su comunidad. Recordamos de que todos estos programas se pueden realizar gracias al apoyo de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América, mejor conocida como USAID, y a la Fundación de Desarrollo Cooperativo de NCB Aclusa, que se encarga de realizar los aportes necesarios para que todos los proyectos que tengan que ver con el fortalecimiento y también la formación
de los miembros de las cooperativas se lleven a cabo y sean una realidad, como lo es este curso en particular, así como todos los demás proyectos y los demás cursos y webinares que se han venido desarrollando desde que este proyecto nació como Escuela de Co-op Marketing allá en el 2020 y cómo al día de hoy ha evolucionado en esa escuela de Co-op Business School o Escuela de Negocios Cooperativos que ya engloban realmente todos los temas que son de interés y de observancia también para las cooperativas. Entonces es un placer para nosotros que nos estén acompañando el día de hoy y sin más que agregar, los dejo en compañía de nuestra experta para que pueda terminar de darles los últimos temas y ya pues podamos tener las herramientas necesarias para hacer, como les comentaba, un sector económicamente activo y que contribuye con el desarrollo del país a través de sus impuestos. Entonces, los dejo en compañía de Yolanda. Yolanda, mucho gusto de verla. Saludos, un fuerte abrazo desde Guatemala y a seguir ese arduo y excelente trabajo que hasta ahora se ha estado realizando y que va a tener un impacto muy grande en las familias de todos nuestros asociados y miembros de cooperativas en América Latina. Muchas gracias por todo y adelante. Gracias, Manuel. Buenas tardes con todas y todos. Bueno, hoy vamos a continuar aprendiendo algo más para fortalecer nuestras capacidades. Como ya Manuel lo dijo, hoy vamos a ver lo que es los regímenes tributarios, que ya de alguna manera hemos estado tratando en las sesiones anteriores, pero hoy lo vamos a ver de una manera más amplia y posteriormente también estaremos viendo la revaluación del activo fijo. Permítanme compartir mi material, por favor. Me dicen si es que se ve. Por favor, a ver si me pueden decir si están viendo el material. Bueno, hoy vamos a ver ya los regímenes tributarios, los que se pueden acoger los diferentes contribuyentes. Y estos regímenes tributarios nos estamos refiriendo a lo que es a la renta de tercera categoría, los que generan negocio, ya sea como personas naturales o como personas jurídicas que están ahí incluidas las cooperativas agrarias. Empezamos por lo que es el nuevo régimen único simplificado, que su base legal es el decreto legislativo 937 y modificatorias, ¿no? ¿Y quiénes se pueden acoger a este régimen? A este régimen, pues, primeramente se pueden acoger las personas naturales, sucesiones indebidas que realicen alguna actividad empresarial, como son bodegas, farmacias, ferreterías, restaurantes, ¿no? Y también puede ser las personas naturales no profesionales que reciben alguna renta por los oficios que desempeñan, como puede ser también ahí un sastre, un pintor, un carpintero, ¿no? ¿Qué actividades no se pueden acoger en este régimen? Y los que realicen la venta de inmuebles, los que comercialicen combustibles y los otros productos derivados de hidrocarburos, los que entreguen bienes en consignación, presten servicios de depósitos aduaneros o realicen algunas de las operaciones grabadas con el impuesto selectivo al consumo. O cualquiera también los que realicen operaciones que estén afectas al impuesto a la venta del arroz. En este régimen, pues, se establece dos categorías, tributan así de acuerdo a dos categorías. Eso es lo que tenemos que ver para ubicarnos, cómo vamos a tributar, ¿no? A comienzo de cada año, así como estamos hoy en enero, siempre miramos los ingresos que hemos tenido anteriormente, ¿no? Y
y tomamos la decisión a qué régimen debemos acogernos, ¿no? En este caso, los que se pueden ubicar en la primera categoría son aquellos pues, que venden hasta 5.000 soles y también que hacen compras hasta 5.000 soles. Y la cuota que pagan mensual, este es un pago definitivo, es 20 soles. La segunda categoría es la que paga una cuota de 50 soles y tiene ventas hasta 8.000 soles, o sea, ese es el monto máximo, y compras también hasta 8.000 soles. ¿Qué quiere decir? Que al año no debe superar los 96.000 soles. O sea, todo aquel que tenga pues ingresos hasta 96.000 soles puede acogerse en este régimen tributario, que es el nuevo RUS. Si supera ya los 96.000, pues ya no va a poder acogerse este régimen. Y siempre también viendo qué actividades no se pueden acoger a este régimen. Hay una categoría más también especial, que es para el caso de las personas que venden fruta, pueden acogerse a esto y no pagan nada, ¿no? Pero son aquellas que cultivan los productos agrícolas y que, bueno, sus ventas no sobrepasan los 60.000 soles. Para eso ellos pueden, presentan el formulario 2010 y se acogen a esta categoría. Pueden emitir pues los comprobantes que están autorizados. Aquí tenemos de manera resumida lo que es este régimen, ¿no? Personas naturales y sucesiones indivisas, las actividades pues empresariales y oficio, y hay que siempre verificando las restricciones. Como les decía, el límite de ingresos son 96.000 y también el límite de compras son 96.000. Eso es mensuales. Ahí los activos fijos que tengan para desarrollar la actividad, a lo máximo debe ser 70.000. Ahí no cuentan pues los predios y vehículos, ¿no?, que utilicen para desarrollar la actividad. En cuanto a libros contables, en este régimen, pues no están obligados a llevar algún libro contable, solo emiten el comprobante cuando venden sus bienes o el servicio que estén prestando, ¿no? Y emiten la boleta de venta. Y también deben dar estos comprobantes que emiten, deben mantenerlos en sus archivos. Y también mantener archivado los comprobantes por las compras. Las compras se sustentan, por favor, con facturas, ¿de acuerdo? No se olviden eso, tenerlo ahí siempre en su archivador, porque muchas veces ya dicen que estoy en el nuevo RUS, no tengo ninguna obligación, y no guardan sus comprobantes de pago que sustenten las compras. Los comprobantes que emiten, pues, son las boletas de venta y ticket. Y también en este régimen también pueden emitir las guías de remisión que sirven para trasladar los bienes. Los pagos de impuestos lo hacen a través de las cuotas de 20 o 50 soles según la categoría que le corresponde. ¿Cómo hacen la declaración y pago? Miren, ahora, pues, lo pueden hacer a través de internet, ingresando a la página de SUNAT con su clave SOL. En declaración y pago, pues acá en esta pestaña donde debajo de presentación de PET, aquí tenemos pago y presentación de otras declaraciones, ahí van a encontrar el nuevo RUS. Entonces, aquí marcan aquí el periodo tributario que corresponde,
llenan el total de ingresos y el total de compras que han tenido el mes y automáticamente ya les sale la cuota que les corresponde pagar. Esto lo pueden hacer pagar por internet, pero con cargo pues a una tarjeta de débito, crédito, o cuando tienen una cuenta bancaria afiliada para hacer estas operaciones. La empresa o cualquier contribuyente se acerca a su funcionario del banco y firma un convenio para afiliar en la cuenta bancaria por la cual puede pagar sus tributos AFP. Y eso es muy recomendable porque ya no estás saliendo a hacer las colas en los bancos y tampoco estás trasladando efectivo. La otra forma de cancelar todavía los que hacen presencialmente, pues hacen con la guía fácil donde se llena todos los datos y lo presentas en cualquier entidad bancaria o agentes autorizados. Eso lo hacen en forma mensual y como máximo pues lo hacen el último día del vencimiento establecido por el cronograma de SUNAT. Bueno, anteriormente todos los comprobantes se autorizaban pues a través de las imprentas, ¿no? Ahora algunos todavía siguen emitiendo comprobantes impresos para lo que es los del régimen del nuevo RUS, pero un gran número de contribuyentes ya lo hacen a través de la plataforma de SUNAT emitiendo comprobantes electrónicos. Ellos emiten sus boletas, tickets y la guía de remisión, más no pueden emitir factura. Y lo que cuando ellos compran, de preferencia deben exigir su factura. En caso que no compran a otro del RUS, pues será una boleta de venta y tickets. Luego tenemos un segundo régimen del impuesto a la renta, es el régimen especial, conocido como el RER. Su base legal es el Decreto Supremo 179-2004 y sus modificatorias. ¿Quiénes pueden, cuáles son los sujetos comprendidos en este régimen? Las personas naturales, sociedades conyugales, sociedades, sucesiones indebidas y también algunas personas jurídicas. Las actividades que se pueden desarrollar son las de comercio, industrias y servicios. También hay ciertas restricciones, pues algunas actividades que no pueden acogerse a este régimen, como son los contratos de construcción, el transporte de carga cuando la unidad móvil pues es igual o mayor a 2 toneladas métricas, los comisionistas, los negocios de casino, ¿no? La comercialización de combustibles, las actividades que realizan los odontólogos, las actividades jurídicas, contables y todo lo que es asesoramiento empresarial, no pueden acogerse a este régimen. ¿Cómo se acogen en este régimen? Los nuevos contribuyentes lo hacen al vencimiento de la primera declaración. Supongamos que es un contribuyente que se inscribe en la SUNAT en el mes de mayo, entonces ya funciona en el periodo mayo, se estará acogiendo a este régimen en el mes de junio, que es la fecha en que se debe presentar la declaración del mes de mayo. Y los que ya están inscritos, pues los que vienen de
del régimen MITPE tributario, régimen general, lo van a hacer con la declaración que se presenta en cada año del periodo de enero, en el vencimiento que establece la SUNAT. Por ejemplo, hoy estamos en enero, todos en febrero. Ahorita ya todo el mundo, ya los contribuyentes saben a qué régimen se deben acoger, ¿no? Y los que no lo tienen establecido, seguro que ya están analizando para ver a qué régimen se van a acoger. Entonces, con el vencimiento de la obligación que tienen que presentar en el mes de febrero, que es la primera declaración del año, es decir, del periodo de enero, entonces allí estarán estableciendo ya el régimen que se van a acoger por todo el año. Entonces, aquí de manera resumida también, tenemos cuáles son los sujetos que están comprendidos, las actividades, siempre verificando cuáles son las restricciones y el límite de ingresos que debe tener estos contribuyentes. Ese límite de ingresos es 525 mil soles durante todo el año, es decir, un promedio de 21 mil soles mensuales. Si está dentro de ese rango, puede acogerse. Igual el límite de compras, ¿no? No debes pasar de los 525 mil soles son anuales. Los activos fijos de estos contribuyentes, lo máximo es de 126 mil soles. Ahí no se cuentan los predios ni los vehículos. La cantidad de trabajadores que pueden tener como máximo es hasta 10 por turno de trabajo. Los libros aquí ya en este régimen sí, ya llevan libros y registros. En este caso solamente están llevando los registros de compra y registros de venta. Y los comprobantes que emiten, ya ellos, este régimen sí emite facturas, boletas y guías de remisión y los otros permitidos por ley, como son tickets también. Los tributos mensuales que se pagan, mensualmente se paga un pago a cuenta que es definitivo, cancelatorio, ¿no? Es del 1.5% de los ingresos de las ventas que ha tenido mensualmente. ¿Qué quiere decir? Si en el mes vendieron por 5 mil soles, entonces su pago a cuenta será el 1.5% de esos 5 mil, que son 75 soles. Eso sería la renta. Si no hay IGB, si están en un lugar o venden productos que no están grabados con IGB, no pagar IGB. Caso contrario, sí debe pagar el IGB, que es el 18%, ¿no? Dándole el tratamiento ahí de crédito fiscal. Y lo que también la obligación que tiene ahí de hacer las aportaciones a E-Salud por sus trabajadores y también el seguro de vida por sus trabajadores. Ese es en cuanto al régimen, al REF, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el régimen MIPE tributario. Prácticamente es un régimen general con ciertos beneficios, ¿no? Para los pequeños, para los más pequeños contribuyentes que no pasen sus ingresos anuales de 1.700 UITs. Si son contribuyentes que tienen ingresos menos de 1.700 UITs o iguales a 1.700 UITs, puede acogerse a este régimen. ¿Quiénes están comprendidos? ¿Quiénes pueden acogerse a este régimen? También son las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indebidas, personas jurídicas. Y pueden realizar todas las actividades conjuntas, ¿no? Y estos deben ser, todos estos contribuyentes, estas personas, deben ser domiciliadas en el país. Las actividades,
Son actividades de comercio, de industria y de servicio. Quienes no podrán acogerse son aquellas, pues, que tengan vinculación en función del capital con otras personas naturales o jurídicas. A veces se sucede que son empresas vinculadas, pues llevan otra razón social. De alguna manera están fraccionando los ingresos, porque si todas las juntamos, esas empresas vinculadas, sus ingresos van a superar las 1.700 UIT. Por lo tanto, no podrán acogerse estas empresas que tengan vinculación, ¿no? O si hay algunas sucursales o agencias que sean permanentes de empresas que están constituidas en el exterior. Y bueno, lo otro, pues, que no se podrá acoger si sus ingresos netos son superiores a 1.700 UITs. Si ya son sus ingresos mayores a 1.700 UITs, no se van a poder acoger a este régimen tributario. ¿Cómo se tributa con los que están en este régimen? Los pagos a cuenta, cuando se tiene hasta 30 UITs de ingresos, se paga el 1%. Es decir, durante el año, uno va teniendo en cuenta hasta las 300 UITs, va a pagar con el 1%. Una vez que pase ya las 300 UITs, va a pagar ya con el coeficiente o el 1.5%. El mismo sistema en plataforma de SUNAT, ya cuando pasas, como es, lo va acumulando las declaraciones que hace el contribuyente. Entonces, si ya llegas, si pasas a las 300 UITs, automáticamente ya te sale el 1.5%. Entonces, ahí tenemos que comparar con el coeficiente determinado con el impuesto a la renta del año anterior y pagar el que es el mayor. En la renta anual, en la regularización del impuesto, ya se paga también con tasas escalonadas. Si el contribuyente obtuvo hasta 15 UITs, es decir, mire, pensando en el año 22, que estamos por a escasos tiempo para declarar. Entonces, si nosotros hablamos de 15 UITs, el año pasado estuvo a 4.600, entonces si el contribuyente tuvo una utilidad de 69.000, a eso va a aplicar la tasa del 10%. Es decir, pagará 6.900. Ahora, si es un contribuyente que tiene más de 69.000, va a calcular su impuesto de manera escalonada, ¿no? Hasta los 69.000 aplica el 10% y por el exceso, ¿no?, ya va a aplicar la tasa del 29.5%, o sea, ya como una tasa del régimen general. El acogimiento, pues, se hace, los nuevos, como cualquier régimen, al vencimiento de su primera obligación, ¿no? Y los que ya están inscritos, pues, con la primera declaración del mes de enero, al vencimiento de esa declaración, que es en febrero. Es siempre para cualquier régimen es lo mismo. ¿Cómo cambiarse, no? ¿En qué momento nos podemos cambiar de este régimen? Miren, cuando nos queremos cambiar a un régimen mayor, por ejemplo, si estamos del nuevo RUS, queremos cambiarnos al REP, lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier periodo. Pero si queremos hacer nuestro cambio de un régimen mayor al menor, solamente nos podemos cambiar en el mes de enero de cada ejercicio fiscal. Recuerden eso. Si van a cambiarse de un periodo menor a otro mayor, lo pueden hacer en cualquier momento del año.
pero si es de mayor a menor, solamente en el mes de enero. Ahora tenemos el régimen general, ahí está, ahí ya no hay ningún límite. Cualquier contribuyente puede acogerse a este régimen. Como vemos ahí, quienes se pueden acoger son las personas naturales, sucesiones indebidas, asociaciones de hechos de hecho de profesionales, personas jurídicas, sociedades irregulares y cualquier contribuyente. Aquí no hay ninguna prohibición para acogerse a este régimen. Tampoco en las actividades no hay ninguna restricción. Lo puede hacer cualquier tipo de actividad económica. Pueden acogerse a este régimen. Los documentos. Aquí pueden emitir todos los documentos permitidos, guía de remisión transportista, si es que es un transportista, guía de remisión remitente. Cuando envía sus bienes, no notas de débito, notas de créditos, boletas de ventas, factura, todo lo puede emitir. Entonces, aquí de manera resumida, ¿no? Tenemos lo que es los sujetos comprendidos, las actividades comprendidas, que es cualquier actividad económica sin restricciones, comprobantes, también todos los permitidos en el reglamento de comprobantes de pago, ¿no? Los libros y registros, de acuerdo, va a estar de acuerdo a los ingresos. Los tributos mensuales, el pago a cuenta que hacemos, es por el 1.5%, ¿no?, de los ingresos o por el coeficiente determinado. También si vende productos o presta servicios grabados, pagará pues el impuesto al... El IGB también tiene las obligaciones por sus trabajadores, ¿no?, de trabajar en salud. Y si tiene que contribuir al... SCTR también lo tiene que hacer, actúa como agente de retención en caso de renta de cuarta o NP, ¿no? Y de la regularización del impuesto a la renta, pues se hace con la tasa del 29.5% sobre la renta neta ya determinada por cada contribuyente. ¿Cómo hace sus declaraciones y pago? Ahora se hace a través de la plataforma de SUNAT. En mis declaraciones y pagos, cuando presentas libros electrónicos, al ingresar a hacer ya tu declaración, vas a encontrar ahí toda la información cargada que presentaste con tu libro, con tus libros electrónicos. Y entramos con nuestra clave, ¿no? Y confirmamos los datos, siempre comparando con nuestros registros que tenemos, nuestros archivos auxiliares, ¿no?, para declarar, y declaramos nuestra obligación. Y lo podemos hacer el pago. El pago lo puedes hacer vía también con una tarjeta de crédito, también con una cuenta que esté afiliada ya predeterminada para hacer este pago, o también lo puedes hacer con cargo a la cuenta de tracciones si tienes fondos, o también lo puedes hacer vía una NPS. Generamos en una NPS y con ese formato pues lo puedes pagar en cualquier banco de forma presencial o cualquier agente autorizado. Esas son las formas de hacer tus declaraciones y pagos, ¿no? Otros también lo hacen a través de las vías varias, ¿no?, cuando vas a ir a hacer tus pagos presenciales, pero si lo quieres hacer, pagaste una parte en tu declaración y te quedó un saldo, también lo haces con guías varias de forma virtual, que está también en la opción declaraciones y pagos.
De forma resumida, allí están todos los regímenes que ya hemos hablado y aparte de eso, pues tenemos el régimen de la ley 31.110, que es el régimen laboral, que esto es para los que cultivan, como es el caso, pues tenemos los que cultivan uvas, los que en la costa, ¿no? Todos ellos pueden acogerse a este régimen. Y también está la ley 31.335, que lo hemos tratado pues en este día, en estos días, que es la ley exclusiva para las cooperativas agrarias, ¿no? Esto está dentro de, para acogerse, pues tienes que acogerte a lo que es un régimen general y con los beneficios de esta ley 31.335. También todavía está vigente por la ley de la Amazonía, que es para los productores y para los que transforman también, ¿no? Todo esto, la ley de la Amazonía, la ley de 31.335, que siempre hay que estar recordando porque somos, la mayoría de ustedes son cooperativas agrarias. Recuerden que es para las cooperativas agrarias que deben estar inscritas en el MINAGRE. El primer requisito es eso, no se olviden, y para no estar teniendo contingencias. Eso es todo lo referente a los regímenes tributarios. Si hubieran algunas preguntas, por favor, chicos, chicas, háganlos para continuar con nuestro segundo tema, que es la revaluación del activo fijo. Estoy atenta. Yolanda, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias por la información, por tus enseñanzas ahí, cada día ahí aprendiendo. Aquí qué estamos bueno. Con una terrible lluvia. Sí, así está. Está en el. Te escucho. Ya. ¿Cuándo debo acogerme a esta de la ley? Porque nosotros ya estamos, pero hay que actualizarnos cada año. Yo recuerdo que la 29972 era dentro de enero, creo. Así, en lo que es en el registro, claro, esa es al año hay que actualizar los datos. Ustedes, si ya, ¿qué tiempo llevan de estar inscritos? Sí, para en la RENACA nos escribimos en abril, me parece, dentro de en abril de 2022. Pero ahí serían como dos puntos, ¿no? Acogerse a la ley, para los beneficios de la ley y luego también actualizar la RENACA. ¿Corresponde hacerlo cada año? Yo sé que sí, hay que actualizar los datos porque si para el registro ahí hay, por ejemplo, van los datos de los consejos directivos, de gerentes, entonces si eso se modifica, hay que hacerlo. Te piden también la información de las ventas, todo eso, ¿no? Entonces hay que actualizarlo. Y para acogerte al régimen, lo tienen que hacer en el mes de febrero, pues cuando vence la obligación de enero de este año. En la declaración del mes de. Perdona, ¿cuándo vence la declaración, me dices? Del mes de enero. Ya, para acogerse al régimen. A la ley 31.335. ¿Ya? ¿Cuándo tienen que hacerlo? En el mes de febrero. ¿Del mes de febrero? De este año, sí. Ya. Antes de así la declaración, lo ¿algo mencionaste, perdona? Ah, que sí, hay que actualizar en el MINAGRE todos los datos de la cooperativa. Eso está la obligación de actualizar los datos anualmente, ¿no? Ah, ok. Uh-huh. Ahorita no recuerdo exactamente si hay una fecha límite, porque la 29972 sí, pues decía más tardar el último día de diciembre, ¿no? De cada año. Voy a revisar bien cuál es la fecha máxima, pero de que hay que actualizar, sí, hay que actualizar siempre, porque siempre cambia sus consejos de administración, de vigilancia, a veces cambian los directivos, también te piden el dato del contador, a veces ya no es el mismo contador, hay que actualizar, o si hay más socios, todo eso, ¿no? Ok, Yolanda, muchísimas uh-huh. gracias.
Y luego también para el régimen de acuerdo a los ingresos, porque nosotros dependemos de las ventas, pues de las ventas de la campaña. Y bueno, en este año sí ha trabajado mucho en las ventas. Ha variado bastante las ventas hacia abajo, lamentablemente. Entonces, ya cambia también ahí el régimen tributario, ¿no? Claro, o sea, pero tú al acogerte al régimen 31.335, mira, como ustedes, culpa del oro, ¿verdad? Sí. Ya, mira, ustedes trabajan solo con socios, entonces tú te acoges a la 31.335 y te vas a, todo el año te vas a regir por ese régimen. Ya no tienes por qué estar mirando si tus ingresos suben o bajan, porque son ingresos de tus socios. Esperemos también que esa parte del mandato de representación ya se aclare con la reglamentación para ver si lo que exportas está grabado o no está grabado, porque eso está en los comentarios que van a ver, que lo van a modificar el concepto de acto cooperativo. Ese es un rumor que está corriendo por ahí. Mañana, por ahí me han hecho llegar, pues, también un link, van a haber una reunión con los funcionarios del MEP, justamente para ver estos comentarios que están habiendo, para ver si también ya sale la reglamentación o no. Ah, ok. Uh-huh. Pero el régimen también de la para lo que es la PYME, MIPE, todo eso. Ah, también, para lo que es el régimen laboral. Sí, ¿te refieres a eso? Laboral. Claro, sí, exacto. La pequeña, el MIPE laboral, claro, si son 1.700 UITs, si no pasan eso, sí puedes acogerte, ¿no? Ya si pasan más de 1.700 UITs, pues ya no puedes acogerte al régimen del MIPE laboral. Ah, ok, sí, porque eso. ¿Y eso es automático? Veía ahí en el gráfico anterior que cuando estás de un... Como que es más fácil a... Hay que hacerlo dentro de enero, creo que... Ah, sí. No, hay que hacerlo dentro de enero, me parece. Ese es para el régimen, a ver, pero ustedes, a ver, eso lo puedes para acogerte al MIPE laboral si estás dentro de ese régimen, sigues acogida a ese régimen. Pero si ya estás dentro del régimen general, supongamos, ya solo vas a poder acogerlos al... Bajaron tus ingresos, como dices, entonces ya estás dentro del parámetro para poder acogerte al MIPE laboral, vas a poder acoger a los nuevos trabajadores, más no los otros que ya pasaron al régimen general. O sea, ellos permanecen en el régimen general. Permanecen en el régimen general. Oh, no te puedo... Ay, porque eso es importantísimo para ver ahí el presupuesto. Claro. Sí, mientras estés, no has pasado en ningún momento, tú vas a seguir como una pequeña empresa, ¿no? Como una MIPE, sigues ahí. Pero si ya estás dentro del régimen laboral, en general, que es en este caso, ¿no? Con dos gratificaciones, ETS, vacaciones, ¿no? Entonces, si bajan tus ingresos, vas a poder acoger a los nuevos trabajadores, pero a los que ya están en el régimen general no puedes bajarlos al régimen de la pequeña empresa. Ah, ok. Uh-huh. Ya, Yolanda. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a ti. Gracias. Gracias también. Otra consulta, por favor. Bueno, no habiendo más consultas, continuamos con... ¿Sí?
Licenciada, buenas tardes. Saludos desde la región, Ayacucho. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rubén? Sí, licenciada. ¿Cómo estás? Dime, Rubén. Tengo una consulta. Con uh-huh. respecto al acto cooperativo, que ya. La ley señala que está inafecto de IGB y renta hasta 30 UITs, siempre y cuando estas operaciones se justifican con el documento de acto cooperativo DACTIS, ¿no? Así es. Esos documentos para poder imprimirlos, licenciada, ¿con qué procedimiento se realiza? ¿Igual que unas boletas y facturas físicas? Claro, así debe ser, ¿no? Pero espérate, el documento formal todavía no se ha reglamentado, no lo ha establecido la SUNAT, ¿no? Está en la ley, pero la misma ley dice pues que es SUNAT lo que va a reglamentar el contenido, la forma, los plazos, ¿no? Y eso aún no ha sucedido. Lo que se este documento, en lo que vengo sugiriendo, pues es de acogernos a lo que dice la ley 29.683, ¿no? En su disposición final, que dice que mientras no reglamente la SUNAT, quedarán convalidados los documentos que se estén utilizando con los errores que pudiesen haber, ¿no? Entonces, es un documento interno. Actualmente yo vengo haciéndolo así con algunas cooperativas, ¿no? Como un documento interno preimpreso ahí, lo que es ley 31.335, donde se dice pues que se atribuye al ingreso tantos soles por el café, por el cacao, por la quinoa, lo que esté dejando, ¿no? Entonces, y eso lo estamos registrando en nuestra contabilidad a través del Diario General, más no en el registro de compra, porque ya los actos cooperativos no serían compras, ¿no? Sino más bien actos internos, ¿no? Y como la misma ley dice que eso se van a registrar en un registro auxiliar que aún también no lo establece SUNAT, entonces lo que estamos haciendo es registrarlo en el libro diario. Esperemos que ya pronto pues se reglamente, lo establezca bien claro SUNAT, ¿no? A través de una resolución, y va a ser a SUNAT la que vamos a pedir la autorización de estos documentos. Eso es lo que hay actualmente, Rubén. Espero haber aclarado tus dudas. Yolanda, sí, perdona. Muchísimas gracias. Sí. Perdona, Rubén. Yolanda, ahí justo aprovechando la inquietud de Rubén, ¿sería recomendable en todo caso imprimir? Porque justo hoy hemos visto ese tema aquí. ¿Sería recomendable imprimir con el enunciado que diga documentos de acto cooperativo con el DAC? ¿O no sería recomendable? Porque prácticamente el documento que decía comprobante de operaciones de ley, convertirlo solamente en DAC. Podrías, o sea, esos datos podrías mantenerlo, ¿no? Y como oficialmente no lo reglamenta la SUNAT, no le puedes poner DAC, es un comprobante interno, pero sí le pones ley 31.335, ¿no? Ya. Con eso. Okay. Con eso estamos diciendo pues que estamos sustentando actos cooperativos. Porque esa es la ley que justamente nosotros conocemos, la ley del acto cooperativo de las cooperativas agrarias, ¿no? Claro. Uh-huh. Buenísimo, porque justo hoy discutíamos para la impresión. Sí, gracias. Ojalá, gracias. Ojalá que se reglamente ya y salir de esta duda, porque con esta ley lo que se buscaba es uniformizar criterios, que todas las cooperativas utilicen los mismos documentos, se hable con el mismo lenguaje para también ir haciendo como una jurisprudencia, porque ¿qué pasaba con la SUNAT? Unos venían, observaban una cosa, las cooperativas, unas decían una cosa, otras otra cosa, entonces eso no nos sirve a nosotros, pero si todos tenemos el mismo documento,
hablamos lo mismo, sabemos que es un acto cooperativo que estamos sustentando, entonces SUNAT va a ser la que se tiene que adecuar a las cooperativas si ellos no lo entienden, lo que es un acto cooperativo. Gracias, Yolanda. Sí. Señorita Yolanda, muy buenas tardes. Le saluda Jaime, de la cooperativa. Jaime, Porta de Loros. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Bien, bien, muchas gracias. Señorita Yolanda, como acaba de mencionar ingeniera Miriam, cuando se lee la ley sobre el DAC, documento acto cooperativo, no, y con lo que dice usted, no, casi llega a confundirme ya. Cuando se trata en realidad, pues, de uniformizar, ¿no? Lo que nosotros estamos pensando o ya hemos mandado a imprimir es la misma copia del comprobante de operaciones ley 29972, solamente cambiando el concepto en la parte donde iba ese concepto a documento de acto cooperativo ley 31335-DAC. Y no sé si estaría correcto así o quitarlo el DAC. Claro, o sea, mira, como dices, todos andamos un poco confusos con esto, porque no, aún como no lo reglamenta, la SUNAT no lo establece bien, cómo va a ser este comprobante, uno estamos haciendo una cosa, uno estamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, lo que, cuando yo les hablo que nos hay cualquier observación de la SUNAT, nos respaldemos con lo que dice el artículo 6 de la misma ley, o sea, para luego también hacer mención a 29683, pues ahí justamente dice con los errores que tenga, no deben ser convalidados porque aún la SUNAT no nos reglamenta. Si ustedes lo están haciendo así, o sea, ya han sacado de ahí lo que dice comprobante de la ley 29972, le han puesto DAC y de ley 31.335, no está ni bien ni mal, ¿no? Deben seguir haciéndolo porque al final debe, la SUNAT lo va a tener que convalidar porque también es un problema empezar a multar por eso. O sea, no hay sustento porque ellos no lo han hecho, tenían un plazo y no lo han cumplido. Y hay esas normas que nos respaldan. Y ahí lo que tenemos que tener bien claro, ¿no? Los datos, lo que estamos haciendo, el dinero, los ingresos que estamos atribuyendo a cada socio y por qué, ¿no? Que es prácticamente el de que era tu guía de antes, la guía de recepción. O sea, ahí va a estar la cantidad de kilos, ¿no? De los productos que te está dejando, ¿no? Entonces, si lo están haciendo así, déjenlo ahí, ¿no? Pero siempre que esté ahí lo que es ley 31.335. No sé si te aclaré algo, Jaime, o te seguí confundiendo más. Sí, está claro. Muchas gracias, señora Yolanda. Efectivamente, ¿no? La norma no precisa cómo va a ser los campos de cada comprobante, etcétera, eso debería estar en el reglamento, ¿no? Así es. Pero tenemos que sustentar con este tipo de documentos. Sí, más bien muchas gracias, señora Yolanda. Sí, tenemos que dar alguna salida porque, bueno, las cooperativas continúan funcionando, entonces no es que se quedaron ahí, la SUNAT no reglamenta y, bueno, ya no operamos. Las cooperativas siguen operando. Daniel está levantando la mano. Te escucho bien, Daniel. Buenas tardes, doctora Yolanda. Muchas gracias por los cursos que nos da. Bueno, pasando al tema de la pregunta, duda, más que nada quisiera hacer una propuesta, ¿no? Ya venimos desde agosto del año 2021 dándole vueltas a esta situación, ¿no? No hay la reglamentación y
cada quien, como usted dice, está aplicando las normas de acuerdo a lo que interpreta. Algunos dicen que se debe entregar el DAC por las, ¿no? Porque el acto cooperativo, porque cuando el socio entrega su cacao, su café, su producción es un acto cooperativo, pero no, otros dicen el DEC porque el DEC es la entrega, documento de entrega cooperativo. Otros dicen no, el DEC es para entregar y el DAC es para pagar, y al final pues no nos estamos poniendo de acuerdo. Que el Estado reglamente, ahorita el Estado está más preocupado en apagar incendios. Se entiende, es penoso, no quisiéramos que fuese así, lastimosamente estamos peruanos contra peruanos. Mientras ello ocurre, yo creo que deberíamos tomar más bien alguna decisión, ¿no? Por lo menos en el modelo, como usted dice, si vamos a mandar a imprimir todas las cooperativas, las que estamos dentro del NCB Club, dentro del apoyo de USAID, usar un mismo criterio, un mismo modelo, no sé si se podría hacer, no sé si desde ya usted nos hace llegar, por ejemplo, cómo sería la impresión del DAC, del DEC, cuándo se va a usar. Seguimos cruzados, ¿no? Cada uno, ya hemos visto que hay diversos criterios, ¿no? Simplemente como aporte era ponernos de acuerdo todos y seguir una misma línea, ¿no? Gracias. Sí, o sea, mira, sí, eso es lo que yo he escuchado, pues uno dice, no, con el DEC es todo, ¿no? Si nosotros revisamos en el título 2, régimen tributario, que está el capítulo 1, que es el artículo 28, ahí encuentran las definiciones. Y está bien claro, mira, dice, documento, el DAC. A través de este documento en formato físico, la cooperativa agraria de usuarios atribuye a cada socio en el periodo mensual que corresponda los ingresos que por la actividad que realiza la cooperativa agraria le corresponda. O sea, está lo que atribuye, lo que entrega, cuánto de ingreso entrega al socio. Ahí lo debemos utilizar al DAC, el DAC. Y también dice que, mira, el sustento para todo, ese formato va a ser el sustento para todo efecto tributario. Y cuando habla del documento de entrega, y lo llama así, es documento de entrega cooperativo, documento en formato físico es utilizado por la cooperativa para instrumentalizar las entregas de bienes y o servicios que efectúen los socios de la cooperativa agraria de usuarios o la cooperativa agraria a sus socios. Yo lo entiendo, o sea, leyendo este artículo, entiendo, o sea, cuando ellos hablan para instrumentalizar, es como para decir, aquí está mi sustento de lo que me están entregando, cuántos kilos del café, del cacao, de esto. Entonces yo entiendo que ese es el DEC, me está haciendo las veces de lo que algunas cooperativas pues utilizan, la guía recepción, la guía de entrada, la planilla de acopio, ¿no? Y el DAC va a ser, voy a emitirlo cuando yo esté ya atribuyendo los ingresos, o como decíamos antes, el pago por lo que dejaron, por los bienes que dejaron, que está sustentado con ese DEI. Yo lo entiendo así. La otra parte que justamente proponen me parece bien para ir uniformizando, ¿no? Sí, podemos hacerlo, voy a ver si no hay esperanza, pues que reglamenten, hay que coordinar también con los otros gremios, porque sería bueno, por ejemplo, los que las cooperativas agrarias, los que están dentro de la Junta Nacional del Café, del Banano, todo. Entonces, tomar un acuerdo para todos tener un mismo formato y así respaldarnos todos. Lo voy a tener en cuenta esto, Daniel, y voy a hacer a través de NSB Cruz, vamos a ver junto con el asesor legal para hacer una propuesta de estos formatos. ¿De acuerdo, Daniel? Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Estimada Yolanda, perdone, ¿podrías ahí aclarar qué significa mensual?
¿Es por entrega el DAC? ¿Por cada entrega? ¿O cuando habla mensual ahí? ¿O lo que acumula durante el mes? Mira, cuando dice mensual, yo le entiendo que es como que está refiriéndose casi igual a los consorcios, porque ellos también atribuyen ingresos cuando cuánto corresponde, y los consorcios lo hacen mensual, ¿no? Puede ser que sea mensual, no está claro, eso lo va a tener que aclarar el reglamento, porque puede ser uno mensual donde se tenga que detallar, pues, qué DEC, cuántos de cada DEC y al final cuánto es, ¿no? Que sustenta todo lo que se está atribuyendo en el mes. O de repente puede ser que también se pueda emitir uno por cada operación que realiza, ¿no? Con el socio. Gracias, Yolanda. Muy bien. Señorita Yolanda, otra consulta, sí. Mira, cuando en este caso, cuando utilizamos el DAC para ingresos y el DEC para la entrega de volumen, ¿no? Uh-huh. En todo caso, en el CARDEX, cuando ya estamos en el valorizado, estaríamos utilizando el DAC. ¿El DEC? Los números correlativos. El DEC sería porque ahí están las unidades físicas. Ahí están las unidades físicas. Claro, con el DEC tú ya vas dando y ahí ya tienes un precio pactado, ¿no es cierto? Y hay un precio, ya un valor establecido, ¿no? Entonces tú con eso ya vas dando ingreso a tu almacén y como es valorizado ya tienes ahí también el valor de esos bienes. Meli. Sí, Jaime, no sé si te aclaré esa duda. Sí, señora Yolanda, sí, claro. Lo que me confundía un poco era, pues, cuando dice el DAC es en ingreso, no sé, en efectivo, en dinero. Y el DEC es en unidades físicas. Claro. ¿No? Entonces, sí. Cuando se hace el CARDEX valorizado, ¿qué número de comprobante utilizar? El número de tu DEC. Del DAC. Porque mira, tú cuando ya te entrega el socio, sí, es con el DEC. Si tú tienes dinero, le vas a atribuir en ese mes o de repente le vas a atribuir el siguiente mes. Si tú esperas el DAC, o sea, lo estarías ingresando al siguiente mes. Claro, entonces claro, tendría claro, que ser tienes, con el DEC. Tienes razón. Sí. El modo de trabajo de la cooperativa es un poco distinto a lo que dice la norma. Sí. Así es. Gracias, señora Yolanda. Muchas gracias. Muy bien. Meli, te vi levantando la mano. ¿Cómo estás, Meli? Ya creo que se bajó su mano. ¿Alguien más, por favor? Creo que continuamos. Vamos avanzando. Bueno. Vamos a ver, hoy vamos a continuar hablando lo que es la revaluación del activo fijo. A ver. Cuando hablamos de revaluación de activo fijo, pues, bueno, siempre pensamos el sustento acá para hacer esto. Tenemos la NIC 16, ¿no? Que es propiedad, planta y equipo, ¿no? Entonces, y aquí se trata de ver cómo tratar estas variaciones que tienen la propiedad, planta y equipos intangibles, todo esto, lo que tiene en este caso, la cooperativa o cualquier contribuyente, ¿no? Entonces, a veces tenemos nuestros activos con el valor de costo, ¿no? Entonces, a través de esta NIC también, recuerden que ahora ya estamos obligados todos a utilizar ya desde el 22, ¿no? A hacer contabilidad bajo NIC.
Entonces, también, ¿cómo vamos a presentar nuestros activos en los estados financieros, no? Entonces, siempre deberíamos estar viendo los valores con los cuales vamos a presentarnos estos activos fijos en los estados financieros. Y eso se debe de establecer, pues, en las políticas contables, ¿no? Y para nosotros conocer estos valores, no es que nosotros lo vamos, como contadores, vamos a decir es tanto, no, tiene que haber, pues, un experto, ¿no? Un tasador actualizado, donde te firma, te hace toda esta reevaluación de tu activo fijo y con el cual nosotros, basándonos en eso, recién vamos a hacer el registro contable, vamos a determinar esta revaluación. Cuando ya nosotros hacemos pues esta revaluación, recién vamos a estar ya presentando nuestros estados financieros a un valor razonable, ¿no? Porque a veces puede ser que este valor es de más o también puede ser de menos. En caso de, por ejemplo, de haber sufrido un desastre de la naturaleza, quizás se entró, malogró, deterioró todos esos activos fijos, ¿no? Y lo estamos manteniendo al valor de costo cuando esos activos ya no están ahí. O sea, financieramente no estamos presentando nuestros estados financieros con un valor razonable. Entonces, eso tenemos que tener siempre presente. Miren, dentro del artículo 49 del texto único de la ley de cooperativas, dice que el excedente de revaluación debe contabilizarse proporcionalmente entre el capital social y la reserva cooperativa. Así lo establece la ley de cooperativas, pero también nosotros debemos mirar la NIF, porque esta ley tampoco no se ha actualizado y para nosotros es muy importante tener en cuenta las NIF. ¿Qué pasa si realmente nos regimos solo a este artículo? Lo contabilizamos al capital social y la otra parte a la reserva. Lo que va a la reserva no va a haber problema, porque como ustedes saben, la reserva cooperativa es irrepartible. Es de todos los socios, pero a la vez también no es de nadie, porque no se lo puede, cuando se retiran no lo pueden llevar. Pero sin embargo, el capital social sí. Vi el caso de una cooperativa que tenía grandes activos, muy significativos, habían hecho la revaluación y todo lo habían capitalizado. Así directamente, según la ley decían, porque la ley dice proporcionalmente, pero ellos todo lo habían enviado al capital social. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que los socios veían que sus cuentas personales tenían capital social, un capital social muy importante, o sea, su cuenta personal era importante. Entonces, vino todo como una epidemia que todos querían retirarse. ¿Para qué? Para que les devuelvan ese capital social. Entonces, por eso no debemos analizar y tener en cuenta la NIF, ¿no? Porque esta parte no se ha actualizado, ¿no? Entonces, solo se puede capitalizar así ya, aplicar esto después, cuando se haya vendido o se haya depreciado totalmente este activo. Allí uno realmente vas a saber si lo que se actualizó, este valor de este activo, es correcto o no, ¿no? Porque son estimaciones, no es algo real. Entonces, y también
Y también cuando suceda esto, hay la misma ley pues dice que no se puede pagar más del 10% del capital social en el año. Por ese lado, lo puede restringir, ¿no? Pero no es recomendable que se aplique al pie de la letra este artículo. Yo personal pienso que esto debe ser actualizado, ¿no? Entonces, teniendo primero pasando lo que dice la DIP, ¿no? Y luego ya al final se puede aplicar esto. Como les repito, con lo que se va a la reserva cooperativa no hay problema. El problema sería con lo que va al capital social. Sobre todo cuando son actualizaciones de valores muy significativos, que sea un excedente de revaluación significativo. Entonces, ahí se presentan estos problemas. Más ahora con esta crisis que los productores y todos necesitan dinero, pues ven ahí y si ellos están necesitando, dice, yo me retiro para que me paguen, ¿no? Entonces, el problema va a ser para la cooperativa, porque ese dinero no es que no exista, sí existe, pero está, ¿dónde? Está en el activo, y para que lo liquiden a ellos tendrían que vender el activo. Y en el caso de cuando se vende así, todo apurado, tampoco les van a dar a veces el valor que realmente tiene ese activo. Así que yo recomiendo eso, analizar bien cuando hagan una revaluación de un activo fijo. Aquí está la norma pues de contaduría pues que habla, ¿no? Y lo dice sobre todo lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Dice, mire, esta resolución admite la capitalización del excedente de revaluación o su compensación con las pérdidas de años anteriores a condición de dicho mayor valor. No se distribuya, o sea, con la condición, lo capitaliza, pero con la condición que no se distribuya hasta su total realización. ¿Cuándo es su total realización? Pues cuando lo vendes, ¿no? Porque caso contrario no podrías cumplir con los asociados. O también pues esto se materialice con la venta, ¿no?, del activo fijo o también ya cuando lo deprecies totalmente, porque ahí ya todo eso es recuperado a través del costo o algún gasto que has aplicado durante el año de cada ejercicio. Vamos viendo cómo se haría vamos desarrollando un ejercicio de lo que es la revaluación del activo fijo. Miren, aquí tenemos un ejercicio muy simple, ¿no? Al 31 de diciembre, hacemos del año 22, se realiza la revaluación de una maquinaria. Y según el perito tasador independiente, no se olviden que tiene que ser con un experto. No lo vamos a hacer nosotros los contadores porque nosotros no somos expertos en tasar estos bienes. Como dicen, zapatero a tu zapato, y esto es lo que sustenta esa revaluación. Entonces, según el perito tasador, su valor es de 120 mil. El costo de esta maquinaria es de 100 mil soles y la depreciación acumulada es 25 mil soles. Entonces, tenemos estos datos. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio. Vamos a... Ya, miren, aquí tenemos el ejercicio, ¿no? ¿Lo ven, por favor? ¿Están viendo? Sí, Yolanda. Ya, entonces,
De los datos tenemos que el valor revaluado, el nuevo valor es 120 mil. El costo de adquisición son 100 mil soles. La depreciación acumulada que tenemos hasta ese momento es 25 mil. Quiere decir que nuestro valor en libros es 75 mil. Entonces debemos, en porcentajes, determinar cuánto corresponde. Bueno, el costo de adquisición es el 100%, ¿no? ¿Cuánto es la depreciación? Es el 25% y el valor en libros es el 75%. ¿Por qué es importante establecer estos porcentajes? Porque luego tenemos que determinar el nuevo valor, ¿no? El valor revaluado ya lo tenemos acá, 120 mil. Ahora nos toca determinar la depreciación, ¿no? Porque también eso se revalúa. Entonces, el nuevo valor de la depreciación, aplicando la regla de 3, ¿no? Dividimos lo que es 120 mil entre 25 por por 75 y tenemos ahí los 40 mil. Entonces, si ya tenemos esto, sumamos, vamos a tener este nuevo valor, el costo de adquisición. Y luego determinamos ya cuál es la variación. Entonces, como tenemos un costo de adquisición de 100 mil, y ahora ese nuevo costo ya revaluado sería 160 mil, o sea, la variación son 60 mil. De igual manera, vemos lo que es la variación de la depreciación y así también la variación en libros. Entonces, mire, aquí tenemos, estas son las variaciones. Y de estos datos nos van a servir para hacer el registro contable. A ver, ¿cómo? ¿Alguien me puede decir cómo haría su asiento con estos datos? ¿Cuál sería ahí el excedente de revaluación? Participemos, chicos. Así me animan para continuar con esto, pues, porque si no ya me desanimo. Todos se desanimaron. Bueno, miren. No, pero no comprendo bien. Entonces, estos no, 60 mil. No es desánimo, está lloviendo en la selva. Ay, ya. Yo creo que el asiento ya está planteado, ¿no? Aquí están, claro, las cuentas. Está planteado ya, por eso no opinamos, sí, porque ya está, pues 33 a la 60, la 39 en el haber por 15 y el valor en libros también va a incrementarse, ¿no? Ajá, este es el excedente de revaluación, ¿no? Y este es el que según la ley de cooperativas, pues se debería de distribuir, ¿no?, proporcionalmente al capital y a la reserva cooperativa. Como le digo, ahí tienen que tener mucho cuidado. Si lo hicieran aplicando ese artículo con una condición de que no se puede retirar hasta que se materialice la venta del bien o se logre toda la depreciación, ¿no? Eso hay que tener cuidado. A ver si desarrollan, chicos. Aquí tengo otro ejercicio. A ver, y rapidito desarrollémoslo. A ver, ¿cómo sería? Me van dictando. Yo voy escribiendo. ¿Les parece? Vuelta, ya no escucho. Es la lluvia, ¿no? ¿Cómo sería? Aquí monto revaluado, ¿cuánto va a ser? 220 mil. Claro, aquí sería 220 mil, ¿ya ven? Sí saben. Aquí va a ser 220 mil. ¿Ya qué más sería ahí? A ver, me van dictando. Yo los escucho.
Ahí está. ¿Está bien? ¿Está mal? Por favor. A ver. El costo de adquisición es 130 mil, ¿verdad? Afirmativo. La depreciación acumulada ahí son 39. El valor neto en libro son 91. Vuelta, determinamos los porcentajes y volvemos a hacer la misma operación y llegamos a su nuevo valor. Y esto sería nuevamente las variaciones, los datos que nos va a servir para hacer nuestro registro contable. Es fácil, ¿verdad? Quería tocar este tema, pues, más por lo que dice la ley de cooperativas y recomendarles, ¿no?, para tener en cuenta eso. Y bueno, también hacerles recordar que ya tenemos que irnos preparando para que todos tenemos que utilizar NICS, ¿sí o sí? Si somos una pequeña cooperativa, NIC para pymes, ¿no? Ya si somos una, si es una cooperativa grande, ya es otra cosa. Pues ya las NIC para pymes son por secciones y hay que ir adecuándonos, pues, y así hablaremos un solo lenguaje a nivel universal cuando presentemos los estados financieros. Bueno, yo eso es lo que les quería compartir. Si hay alguna consulta, por favor. Estamos llegando al final. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Rubén. ¿Qué tal? Licenciada, en caso de de los terrenos de una cooperativa, en función a qué o quién sería el encargado para hacer la tasación o la valorización. Bueno, es un perito tasador, que en este caso de terrenos creo que son los ingenieros, ¿no? Son los expertos, ellos, los ingenieros civiles, hacen la tasación de las construcciones, de los terrenos. Hacen ellos la tasación. Eso es lo que yo tengo conocimiento. Hay unos que están inscritos como peritos y te lo deben, cuando te firmen también, debes asegurarte que esté habilitado, porque muchos firman y no tienen habilidad. Así como a nosotros cuando firmamos también debemos tener habilidad. Entonces, así también el perito debe tener su habilidad para que firme el informe que de tasación del activo que te está dando. Y entonces nosotros nos respaldamos en ese informe para hacer el registro contable. ¿De acuerdo? Sí, licenciada, muchísimas gracias. Muy bien. Doctora, una pregunta. Dime, Daniel. Disculpe, la lluvia está muy fuerte acá en la selva, de repente no me escuchan bien. Tengo una más que una pregunta, o de repente hacer una salvedad. Dime. Yo recuerdo de una tasación de un bien que estuvo muchos años en abandono y luego por una situación que ya hubo ahí residencial, uh-huh, empezó a empezaron a vender lotes por ahí y bueno, un tasador lo tasó con una diferencia abismal, ¿no? En libros estaba, por decir, 100, y cuando el tasador lo vio era 1000 el precio. Se había, porque el cambio de hectáreas a lotes hace pues una proporción muy grande a nivel de costos. Y podría darse el caso de alguna cooperativa que se da ese caso, ¿no? Que se van haciendo habilitaciones urbanas y los bienes se van revaluando de por sí. Entonces, claro, ¿qué pasa si uno como contador deja en la contabilidad año tras año en la cuenta 57, ¿no? Que es excedente de revaluación. Porque siempre va a haber esa, no sé, pues esa tendencia a decir, pues hay que
hay que distribuirlo, pues no, es un capital nuestro. O sea, para evitar de repente, o sea, qué delito, qué falta administrativa, qué falta civil estaría cometiendo el contador que le deja en la cuenta 57 año tras año. O sea, falta no, si no se realiza la venta, no tienes, no sería falta. Porque así como se ha revalorizado, podría darse también que viene unas lluvias y deteriora ese terreno, ¿no? Porque estos cambios, o sea, te entiendo que se ha hecho cambio de zonificación, ¿no? Antes era rural y ahora ya es urbano. Ahí cambian totalmente el valor de los terrenos. Entonces, pero eso no te asegura que cuando lo vendas, obtengas ese dinero. Puede que sí lo obtengas o ese valor o quizás más, ¿no? O de repente menos por alguna cosa, ¿no? Entonces... Sí. Mi pregunta básicamente era que usted decía que había que poner un porcentaje al capital social. No, sí, o sea, en proporción a lo que tengas en el capital se divide, pues, todo esto, se suma esa parte patrimonial que es el 100% y sacamos porcentajes, pues, y ahí vemos, eso es lo que dice la ley cooperativa. Entonces lo trasladas allá, puedes trasladarlo. El acuerdo debe ser así, pero esa parte del capital social no se debe retirar mientras no se realice pues, la venta de ese bien, porque si no, imagínate los socios que se quieran retirar, ¿de dónde sacas el dinero? Porque tú tienes el terreno, ¿no? Claro, vuelvo a preguntar entonces, ¿qué pasa si yo, para que no haya esa tendencia a querer vender, la dejo en la 57 o le paso a la reserva cooperativa al 100%? ¿Estaría cometiendo una falta? No, si la asamblea lo acuerda, no hay problema. Tú te respaldas en un acuerdo de asamblea porque es la máxima autoridad. Dice proporcionalmente, pero si al final acuerda que vaya toda la reserva, ese es el capital propio de la cooperativa. Claro, porque al final nosotros somos pues los asesores técnicos en materia contable, tributaria, y también sabemos que ninguna cooperativa va a tener flujo para que de pronto afronte toda esta... Sí, es un problema, yo ya lo he visto con una cooperativa, todo el mundo quería retirar, ¿y de dónde vamos a sacar plata? Decían. En vez de solucionar el problema, se generaron, o sea, de mejorar su cooperativa, se generaron un problema. Okay. Eso sí. No estamos obligados a capitalizar en todo caso. No. Bueno, si ya no hay consultas, yo les agradezco por haberse dado cita a acompañarme estos días, ¿no? Ya estaremos viendo nuevamente para retomar así. Quiero ver para tocar temas, por ejemplo, de la determinación de la renta, ¿no? Y ya venimos a hacer las declaraciones anuales, entonces voy a ver cómo programo también unas sesiones para ver la determinación de la renta. ¿Les parece? Sí, por favor, licenciada. Muy bien, eso, yo les agradezco mucho. Sigan capacitándose para así mejorar mejorar las capacidades de cada uno y poder desempeñar mejor nuestras funciones. Muchas gracias. Creo que hay que tomarnos una foto. ¿Por qué no activan su...? Yolanda. ¿Cómo estás, Yolanda? A ver. Sí, vamos a tomarnos una foto. Igual anunciarles algo muy importante, y es que en realidad hemos tenido bastante acogida lo que han sido los ¿verdad? Las consultorías tributarias contigo. Yolanda, ha sido un placer de verdad tenerte. Y es por eso que en febrero vamos a estar teniendo ahora consultorías legales, en este caso con Denis Calderón, quien es nuestro consultor legal. Ya vamos a estar anunciando los temas, así que los esperamos. Cualquier consulta vamos a estar anunciándolo en nuestro Facebook o Instagram, ¿ok? Ahí les he dejado el link para que ustedes puedan ingresar. ¿Listo? Entonces sí, vamos a tomarnos una última fotografía, ¿les parece? Daniel, Isabel, Henry, Liz. ¿Les parece que puedan encender su cámara un momento nada más para tomarnos la fotografía? Perfecto. ¿Qué tal, Henry, Almendra, Miriam? ¿Cómo estás? Por ahí tenemos a Rubén también. Perfecto. Moisés,
Listo, entonces, nos tomamos la foto a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Perfecto, chicos, muchas gracias. Gracias, Yolanda, por tus conocimientos gracias, durante también. Estos 3 días. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chicos, cuídense. Si nos pasan los links de los días anteriores, por ruta no pudimos estar presentes, por favor, si nos lo pasan al WhatsApp, al grupo. Perfecto, perfecto, por ahí lo enviamos. Ok, cuídense.